días a todos. Gerente, alcaldes, consejeros, viceconsejeras, autoridades. Siento que no esté con nosotros la presidenta de la comunidad, pero como saben, tiene una agenda muy complicada y no le ha sido posible venir. Para mí hoy es el final de un sueño, hecho realidad. Cuando hace ahora ya 12 años regresé a España a hacer un proyecto concebido por José Antonio Gutiérrez Fuentes y José Luis Puerta y apoyado por el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Becaría, y por supuesto el presidente del gobierno, José María Aznar. Yo siempre quise hacer un centro de cáncer completo, integral, donde se aunara la investigación básica con la atención al paciente, con la investigación clínica, con el desarrollo de nuevos fármacos. En aquel momento no fue posible hacerlo, pero los que me conocen saben que soy un poco cabezón y que no me doy por vencido fácilmente. Lo hemos seguido intentando y hace ahora un par de años, gracias al consejero de Sanidad, José Güemes, a la viceconsejera Ana Sánchez, a la viceconsejera Belén Prado, por supuesto con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se empezó este proyecto. Empezó este proyecto en el cual tengo que agradecer a todo el equipo del Hospital Universitario Fuenlabrada. Nunca había sido recibido tan bien en ningún sitio y de verdad, mis más sinceras gracias por vuestro apoyo. Hoy ya es una realidad, empezaremos a trabajar, como a mí me gusta, a ritmo completo, dentro de muy poquito. Así que ya digo, es un sueño hecho realidad. También quiero agradecer, por supuesto, a los profesionales que van a dirigir este proyecto, por la parte del Hospital de Fuenlabrada, doctor Juan Guerra, y por nuestra parte, por supuesto, el doctor Manuel Hidalgo y su equipo, que van a ser los que hagan los ensayos clínicos que van a poner al Hospital de Fuenlabrada y con ello al CENIO en el mapa de la investigación clínica oncológica mundial, igual que está ahora el CENIO en el mapa de la investigación básica mundial, pero nosotros hemos tenido 10 años para hacerlo. Así que, consejero, alcalde, también por supuesto gerente, por supuesto a representantes de nuestro ministerio, del MICIN, secretario de Estado y al doctor Navas, muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy es un día que realmente será difícil de olvidar porque hoy ponemos en marcha ese sueño que tuve hace 10 o 12 años. Muchas gracias. Tiene la palabra don Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Doctor Bagaciz, director del CENIO, consejero de Estado del Ministerio de Ciencia e Innovación. Consejero, buenos días, señoras y señores. Quiero darles la bienvenida a la ciudad de Fuenlabrada. Y para mí, como alcalde, es un día importante para toda la ciudad de Fuenlabrada y aquellos otros municipios donde el Hospital de Fuenlabrada cubre su ámbito. Para mí es muy importante el hecho de que Fuenlabrada va a estar en el primer lugar de lo que tiene que ver con la repercusión que las inauguraciones que hacemos hoy aquí, pues creo que va a tener en el conjunto de nuestro país, de la Comunidad de Madrid, de nuestro país y a nivel internacional respecto al tema de este centro oncológico. Creo que tenemos que trasladar una reflexión importante todos. Yo creo que cuando el trabajo se hace conjuntamente entre las distintas administraciones es un trabajo positivo, y yo en este caso pues quiero agradecer tanto al CENIO, agradecer por supuesto al Ministerio de Ciencia e Innovación y por supuesto al Gobierno Regional la apuesta que en este sentido han hecho por el Hospital de Fuenlabrada como uno de los referentes en los temas oncológicos. Pero también en este caso mis palabras son de agradecimiento a toda la dirección, desde la gerencia a la dirección de este hospital,
a los trabajadores y trabajadoras del hospital por su profesionalidad, porque bajo mi punto de vista en este momento este hospital está siendo uno de los referentes de la sanidad pública y por lo tanto me parece como alcalde de la ciudad digno de resaltar y agradecer la profesionalidad de toda la plantilla de este hospital. Por mi parte nada más, simplemente vuelvo a reiterar el agradecimiento de la ciudad de Fuenlabrada a las administraciones tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid que han puesto este hospital como punto de referencia para trabajar y luchar contra los temas que tienen que ver contra el cáncer y por lo tanto como alcalde pues una satisfacción que Fuenlabrada esté puesto en primer lugar en el mapa español del tema oncológico. Por mi parte nada más, muchas gracias. Tiene la palabra don Felipe Pérez Calvo, secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y presidente del CENIEM. Buenos días, querido consejero, querido alcalde, doctor Barbací, director del CENIEM, director del Instituto de Salud de los Terceros, autoridades, amigas y amigos. Repasar la historia de la lucha contra el cáncer es una buena manera de conocer cómo puede mejorar nuestra vida el trabajo de los científicos. Hace pocas décadas no aplicábamos las técnicas de diagnóstico precoz que permiten que esta enfermedad sea curable en muchos casos, o se aplicaban de forma errónea técnicas quirúrgicas que multiplicaban las secuelas en los pacientes sin incrementar su esperanza de vida. Pero esta historia nos muestra también que esta batalla será más larga y compleja de lo que algunos pensaron y que será imprescindible un trabajo armonioso entre los investigadores que tratan de comprender los mecanismos celulares fundamentales y los médicos que trabajan en la primera línea de combate. Hace pocas décadas, pioneros de la quimioterapia como Sidney Farber confiaban aún en la posibilidad de encontrar una bala mágica con la que derrotar todos los tipos de cáncer. Hoy sabemos que la enfermedad tiene muchas caras y por tanto requiere soluciones diversas y que una lucha eficiente contra ella requerirá conocer cómo funciona a nivel fundamental. Hoy aquí se inaugura un espacio para la cooperación entre el laboratorio y la clínica que estoy convencido nos ayudará a seguir avanzando en esta batalla en la que todos estamos implicados. Aquí los pacientes se podrán beneficiar lo antes posible de los avances desarrollados en un centro de investigación puntero como es el CENIO. Este centro financiará un área de ensayos clínicos en fase 1, un laboratorio de marcadores moleculares del cáncer y unas instalaciones de resonancia magnética nuclear ITAC. Este acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid, firmado el 17 de junio del 2009, es pionero en España, ya que por primera vez un acuerdo de estas características ha partido de un centro público. Es un ejemplo de lo que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación queremos que sea el sistema español de I+D+I. Por un lado, como acabo de mencionar, este acuerdo es una muestra del compromiso por lograr que siempre que sea posible los frutos de la investigación se trasladen a la sociedad. A través de tratamientos para distintas enfermedades o de nueva actividad económica. Y por otro, es un ejemplo de cooperación entre administraciones para lograr una mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos y, en definitiva, sumar fuerzas que nunca son demasiadas para afrontar retos como el cáncer. La mejora y la transferencia de los resultados científicos y la cooperación entre administraciones son precisamente dos de los grandes objetivos de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ayer superó su primera votación en el Congreso de los Diputados. Queremos que los investigadores del sector público, los responsables de la producción de ciencia básica, no se enfrenten a barreras si quieren trasladar sus conocimientos a la empresa privada para convertirlos en innovación. La nueva norma permitirá, por ejemplo, que un investigador ha realizado un hallazgo en un campo como el de la biomedicina pueda participar en una empresa que vaya a convertir en negocio esa idea, aportar su conocimiento para que tenga éxito y obtener un beneficio de su trabajo de investigación. Esperamos que de esta manera se fomente y se premie también la capacidad emprendedora del investigador. Para lograr un cambio de modelo productivo y propiciar que los ciudadanos se beneficien de estos logros científicos, además de facilitar a los investigadores que hagan realidad su gran potencial como elementos de transformación social, es necesario que trabajemos para involucrar al sector privado en la financiación
y la ejecución de la investigación. Con esta ley también pretendemos avanzar en el incremento de esta contribución mediante la incentivación e impulso de la transferencia de conocimiento. Se reconoce en la ley la diferencia entre intervención pública en el fomento de la investigación a través de un plan estatal y los planes autonómicos y la creación de un entorno más favorable a la innovación a través de la Estrategia Española de Innovación. El impulso de la transferencia del resultado de la investigación debe contemplarse junto a otras medidas que también están previstas en la ley, como es el caso de la incentivación de la movilidad de los investigadores entre el sector público de I+D y las empresas que he mencionado ya, y algunas medidas adicionales como la creación de empresas de base tecnológica a través de la figura de la joven empresa innovadora y la internacionalización de actividades innovadoras. Todas estas medidas deben tener un efecto sobre la investigación biomédica y su impacto social, por el planteamiento general de la ley, pero también porque nos hemos preocupado de que en esta norma no le pase como la actual vigente ley de la ciencia, que aprobándose al mismo tiempo que la Ley General de Sanidad, no contenía referencias a la investigación desarrollada en los centros del Sistema Nacional de Salud. En esta norma, además de reflejar el principio de